Estamos en el hipódromo Flores, estamos con Jorge Gallardo, entrenador de Martín Fierro, que se presenta en esta edición de la Challenger en el año 2017. Buenos días, Jorge, gracias por recibirnos. Contanos cómo viene todo con el caballo, cómo se prepara todo con Martín Fierro. Buenos días, Ale. Martín está llegando bien, como estábamos queriendo, y hasta ahora falta pocos días y esperemos seguir así, que siga llegando bien. Él nos está acompañando, eso es algo bueno. Sí, recién lo vimos en la cancha, el caballo se lo ve muy bien, es un caballo muy manso, de mucha calidad, y sí. Me imagino que van a participar con una buena expectativa. Sí, la verdad que sí, tenemos grandes expectativas con él. Es un caballo nuevo y es un caballo muy muy dócil y tenemos grandes expectativas con él. Sí, es un compromiso muy muy importante y muy bravo, ¿no? Pero bueno, se busca con este caballo participar y obtener un buen papel, ¿no? Sí, la verdad que sí, queremos tratar de hacer un buen papel como siempre participamos, y gracias a Dios, entre todo, tratar de llegar bien y dejar conforme a los seguidores. Sí, el Estoy Querocho tiene muchos seguidores que ha ido logrando ya con las victorias que tuvieron Capitán y después Salvador, que también tuvo una buena participación, así que me imagino que es una alegría tanto para vos como para Pedroso, el propietario, poder participar con el caballo. Sí, la verdad que sí, yo le agradezco al patrón que me da la confianza y que siempre confía en mí, que sabe que cuando salgo a trabajar con el caballo me voy a trabajar y trato de hacer las cosas bien y mostrarle en el resultado. Sí, ¿cómo lo ves el caballo? ¿Cómo se adaptó a la pista? ¿Cómo viene todo ese tema de la cancha? ¿El caballo se aclimató bien al lugar? ¿Cómo es? La verdad que el caballo no extrañó nada, desde que llegó está asimilando la cancha, anda bien todo, gracias a Dios. Aparentemente, esperemos andar bien nomás y tener un poco de suerte. Sí, realmente la suerte es un factor importante, así que, bueno, Jorge, me alegro por vos que estés un año más presente en la Challenger y bueno, ojalá que te puedas llevar un buen resultado y que el caballo cumpla una buena actuación, y por supuesto, si le toca ganar, sería un logro muy importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muchas gracias, Ale, y cuando quiera estamos a la orden. Bueno, gracias, Jorge, por habernos recibido, y bueno, te deseamos la mejor de la suerte y nos vemos el próximo domingo. Gracias, Ale.